Disculpen, chica. ¿Qué te pasó? Me demoré tomando unos apuntes. ¿Rubio Morocha? ¿Quién? La que te dio el teléfono, porque vos otros apuntes no tomás. Vení, sentate. ¿Dónde? ¿En el piso? Aquí, tengo un lugarcito. Mejor me busco una silla. ¿Me permiten, chica? ¿Cómo no? Es toda tuya. ¡Mis cuadernos! Disculpame, soy un torpe. No tiene importancia. ¿Todos estos libros son tuyos? Sí. ¿Y te los tenés que aprender todos? Todos. ¡Qué barbaridad! No te debe quedar tiempo para pasear, divertirte. Me divierto estudiando. Una cabecita tan linda y pensando solo en estudiar. Llévate la silla y déjame tranquila, por favor. De acuerdo. Me llevo la silla, pero te dejo toda mi admiración. Chao, simpática. Chao. La verdad, estuviste antipática. A esta clase de lanceros los conozco bien. Terminan siempre pidiéndote el teléfono. Yo se lo hubiera dado encantada. ¿La conoces? La conozco, un bocho. Y es en todas las materias. Es muy bonita, pero muy aburrida. Le falta un poco de sucundum. Leche, Puchito. No quiero a mamá. Pero tomala, querido, que te hace bien, vamos. Que no me gusta. Hacele caso a mamá. Así te podés grande como Coquito. No quiero ser como Coquita. ¿Hola? Ah, vos. ¿Estás ocupada, Alejandra? Estoy. Tengo que estudiar una lección de inglés. ¿Cuándo no, fanática? Decile a mamá que no me espere. Me quedo con la barra en casa de Donald. ¿Otra vez perdiendo el tiempo con tus amigotes? ¿Hasta cuándo, Coco? Y mientras el viejo de Donald no vuelva, aprovechamos la casa para ensayar. ¡Es fenómena! ¡Chao, hermanita! ¡Chao, hermanito! ¿Qué le pasa, Coco? Se queda en casa de los Balboa con la barra. Aprovechan que el padre de Donald todavía está en Europa. Me imagino los desastres que estarán haciendo. Son cinco muchachos jóvenes que sueñan con la música. Y yo he pensado una cosa. ¿Qué? ¿Ese señor Balboa es realmente importante? En el ramo del disco debe ser la persona más importante de Sudamérica. Y bueno, vos querés emplearte, ¿no es cierto? Pero sí es lo que más deseo. Quiero ser alguien. Demostrar lo que valgo. Coco es íntimo amigo de Donald. Podría conseguirte una recomendación para el padre. Sí, se lo he insinuado varias veces, pero se olvida o le da vergüenza, no sé. Te estremece cuando mis ojos te ven. Siento que me enloquece cuando sonríe también. Cosquillas me haces tú en el corazón. Cuando te veo yo siento como un cosquilleo que me hace bom bom. Mi corazón se estremece cuando mis ojos te ven. Siento que se enloquece cuando sonríes también. Cosquillas me haces tú en el corazón. Cuando te veo yo siento como un cosquilleo que me hace pom pom. Skedén, skedén, skedén. La 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 la
Si yo fuese hijo de tu padre, estaría grabando día por medio. Y estaríamos grabando todos nosotros. Puede ser que nuestro conjunto algún día llegue a alguna parte. O nos manden. Por ahora estamos verdes. Pero ¿cómo no sos capaz de convencer a tu viejo? Papá es macanudo, pero no terminamos de entendernos. Cuando le digo que mi vocación es la música, me dice: recibite primero y hablaremos después. ¿Pero vos qué estudias? Relaciones públicas y administración de empresas. Un aburridero. Y bueno, si te aburre tanto, larga. ¡Loco, loco! ¿Querés que perdamos al socio capitalista? Coco tiene razón. El día en que yo deje de estudiar, papá me corta los víveres. Y cuando no haya víveres, no habrá conjunto. ¿Y dónde está ahora? En Estados Unidos, Europa, el Congo belga. Vaya uno a saber. Es una gira de negocios. Permiso, niño Donald. Sí, Valentín. Avisaron que su papá llegó al aeropuerto y lo están esperando en la oficina. Bueno, muchachos, levanten todo. Se acabó la farra. Vamos. Ya que tu viejo volvió, ¿no habría manera de conseguirle empleo a mi hermana en la empresa? Papá es un hombre muy especial. Ya lo veo, del avión derecho a la oficina. Una vez quise recomendarle un par de chicas y me las rebotó de puro mal pensado. Porque supuso que eran programas míos. ¿Y eran? Claro. Te daré para tu hermana una tarjeta de presentación. ¿Para que piense que es un pato tuyo? Ah, no. Mi hermana es más sagrada que Seferino la Muncurá. Oíme, la tarjeta no será para mi padre, sino para Ramiro. ¿Quién es Ramiro? El portero, un tipo gauchísimo que me quiere mucho. Y le dará una mano para poder gambetearlo a Berrotarán. ¿Berrotarán? El guardaespaldas de papá. Una especie de bulldog con libreta de enrolamiento. ¡Ah! ¿Portería? Sí. ¡No! ¡Sí, sí! ¿Aló? ¿Sí? No. Bueno, bueno, la avisé al señor Greco. ¿Hola? Sí. No me diga. ¿Seguro? ¿A qué hora? Bien. Atención. Todas las señoritas secretarias deben reunirse inmediatamente en el salón de la presidencia. Llegar el señor Balboa. Está subiendo. Bien. Gracias. Ya entró en el ascensor. Listas para demostrarle que aquí, como de costumbre, todo está a punto y en orden. Sí, señor Greco. Buenos días. Buenos días. ¿Novedades, Greco? Señor, algunas. Ha sido 3 meses de ausencia. Así. ¿Cómo encontró Estados Unidos? En su sitio. Beatriz. Presupuesto de la imprenta Huarteche, señor. Esto es un asalto a mano armada. La rebajan el 30%, se cambia la imprenta. Bien, señor. Señor, el bosquejo de la propaganda internacional de Mancomún. Que alarguen esa pollera. ¡Qué crimen! Señor, esta es una licitación de robles, robles y robles. ¿Pero esto es una firma? ¿O un bosque? El hijo del señor Balboa es un gran muchacho. Me pide que le ayude, aunque no es fácil. ¿Usted se anima? Claro que sí. Quiero un empleo y lo voy a conseguir. Así me gusta. Vaya hasta la cafetería, por aquí, y espéreme. Después le enseñaré por dónde debe meterse. Muchas gracias. Desde ya, le deseo toda la suerte del mundo. Me conformo con toda la suerte de Sudamérica. Mar del Plata, punto. Viajaré, punto. Conteste urgente.
Balboa. Pani, ¿qué perfume usa usted? Lavanda persa, señor. Mi favorito. Le ruego que no las de trabajo con su prima. ¿No le gusta, señor? Al contrario, me gusta mucho. Pero lo vuelo y pierdo tiempo, y no puedo darme esos lujos. Anote en inglés. Kidney Disc Jockey Assurance. Hola, dona. ¿Qué tal, papá? I will try complete control. Stop. ¿Hiciste el negocio? Ah, muy bien. Ahora te interesan los negocios. Menos que la música. Tomorrow I call for the directory. Stop. Si escuchás lo último que compuse, mira, empieza así. Sonrisas de una noche de verano. Ash to find out. Destiny of Lost Band. Stop. Parece que estás ocupado, papá. Como de costumbre. Ya hablaremos después. De tus estudios especialmente. ¿Aprendiste alguna materia durante mi ausencia? Sí. Entiendo. Hasta luego, Donald. Stay firm. Stop. Hasta luego, papá. Stop. Market perspective excellent. Stop. Adelante. ¿Qué hace, Donald? ¿Y qué quiere, Carlos Hernández? Quiero saludarlo, papá. ¿Y después de 3 meses de ausencia? Apenas si nos dijimos 10 palabras entre dictado y dictado. Vos sabés que tu padre es el campeón mundial del dictado. Quise hablarle de mi último tema y no me dio ni 5 de corte. Porque él tiene para vos otra clase de ambiciones. ¿Y las ambiciones que yo tengo para mí? ¿Esas no importan? Más de una vez quise darte una mano, pero apenas empiezo a hablarle del hijo músico. Vos sabés cómo es. Me para de punta. Sin embargo, Hernández, si usted quisiera, podría darme esa mano. Decime cómo. Te conozco desde que eras así. Y sabés qué cariño te tengo. He formado un conjunto con Coco, Lolo, Bebe y Chiche. ¿Usted los conoce? Mi madre, qué cuatro. ¿No podemos hacer una grabación aquí sin que nadie se entere? Y después le hacemos escuchar el disco a papá, sin decirle que el que canta soy yo. Usted manda, Hernández. Y usted puede. A vos te conozco y por vos respondo. Pero a lo mejor tu conjunto es una murga de carnaval. ¿Y si nos oye? ¿Y le gustamos? ¿Podría arreglar una grabación fantasma? Espera, no hagas la tortilla antes que la gallina ponga el huevo. Después decidimos. Gracias, Hernández. En cada minuto que pasa, pierdo 3 segundos contemplando su belleza. A 8 horas de trabajo representan 24 minutos diarios y 144 horas anuales. Eso quiere decir que usted al año me roba 6 días de trabajo y además está en mi mente. ¿No le parece que este es un gravísimo problema para la empresa? ¿Le ha encontrado la solución, señor? Claro. ¿Y cuál es? Despedirla. ¿Despedirme? Usted puede convenirme como mujer, pero no como empleada. Pase por administración y que le liquiden. Señor, ¿no cree que esto es una injusticia de su parte? Toda persona que me roba tiempo es mi enemiga. Y yo no puedo sentar un enemigo frente a mi escritorio. De todas maneras... ¿De todas maneras qué? El día es del negocio, pero la noche es mía. Pasaré a buscarla exactamente a las 9:15. Gracias, señor. Nunca me habían despedido así. Para llegar hasta el patrón. ¿Se anima? ¿Por un empleo? Me animo a todo.
De secretaria. ¿Secretaria? No hay taquígrafa más rápida que yo. Dícteme. Señorita, esta es una situación paranormal. Casi la discutimos después, ahora dícteme. ¿En italiano, en francés, en inglés? ¿No le parece una audacia muy grande la suya? Bueno, por eso mismo. Que a usted le gustan las audaces. Dícteme. Bueno. A la honorable comisión directiva de la Sociedad General de Importación y Exportación de Cintas Fonomagnéticas, California. Más rápido, pero en inglés. To the Honorable Directive Commission of the General Society of Importation and Exportation of Phonomagnetic Tapes, California. Más rápido, pero en italiano. All'onorevole commissione direttiva dalla Società Generale di Importazione e Esportazione da Nastri Magnetofonici, California. Más rápido, así no llegaremos a ninguna parte. Más rápido. Basta, por favor, señorita. El puesto es suyo. La espero mañana a las 8 en punto. Ay, gracias, señor Balboa. Muchas gracias. ¿Y no podríamos pedir permiso en el club? De la bronca de la otra noche. Sería como pedir permiso para ensayar en el Vaticano. La culpa fue de este desgraciado. ¿Mía? Claro que sí. ¿Qué tuviste que poner un helado? En la silla la tía del tesorero. ¿Y yo que sabía que iba a sentarse? Bueno, no discutan. Hay que conseguir el lugar para que Hernández nos oiga. Me voy a tirar un lance con mi tío. Es medio revirado. Pero si lo agarro mansito, seguro nos da una mano. Guiñó un ojo y me sorprendí. Me guiñó el otro y le sonreí. Yo me acerqué lentamente y cuando estuve a su lado la miré muy tiernamente y pensé que pícara que era, que pícara, pícara, pícara. Me guiñó un ojo y me acerqué, el otro, y me enamoré. Ella vio lo que sentía, soy su eterno enamorado. Comenzó todo aquel día, y pensar que pícara que fue, que pícara, pícara, pícara. ¡Qué lindo, eh! Ella vio lo que sentía, soy su eterno enamorado. Comenzó todo aquel día y pensar que pícara que fue. Pícara, 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 pícara. Me guiñó un ojo y me sorprendí. Pícara, pícara, pícara. Me guiñó un ojo y me sorprendí. Me guiñó el otro y le sonreí. Chapa de berero de todo. Me guiñó un ojo y me sorprendí. Me guiñó el otro y le sonreí. Pícara, 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 pícara. Me guiñó un ojo. Y muy bien, pero muy bien. Entonces mañana mismo nos arregla la grabación fantasma. No, no es fácil. Hay que hacerlo con la mayor discreción posible. Ustedes déjenme hacer a mí y por lo menos tengan la seguridad de que ustedes están. Sí, por ahora en el zoológico. ¡Tata, catata! Señor, lejos
de mi ánimo está el perjudicar a una compañera de trabajo. Pero la disciplina es lo primero. Y hoy la empleada Sant'Angelo ha llegado 15 minutos tarde. Cuando se repita, moléstela. ¿Encontró los datos, señorita? Estoy en eso, señor. Asimismo, la empleada Furugoni, gran amiga mía, en vez de tomarse un café con leche a la hora de la merienda, se toma tres. Este deseo mío de lograr el control del mercado en toda Europa no es un capricho, sino una necesidad para la compañía. Por lo tanto, pelearé contra todo el directorio para lograr la autorización. ¿Es usted buena taquígrafa para reuniones borrascosas? Las mujeres siempre hablamos al mismo tiempo y sin embargo nos entendemos. Es un entrenamiento, ¿no? Señor, la empleada Molina pide licencia por maternidad. Concédesela. Es que todavía le faltan 6 meses. Yo hice la cuenta. No importa. Bien. Su hijo, señor, quiere verlo. Sí, en este momento no lo puedo atender. Por favor, señorita. ¿Sí? ¿Le pica? Sí, cómo no. Buenos días. Buenos días. ¿Usted? La chica de los apuntes. El lancero de la confitería. No va a decirme que es el hijo del señor Balboa. Sí, le digo. ¿Y usted? La nueva secretaria. Y a su tarjeta le debo el puesto. La felicito. Sabía que había conseguido empleo, pero no que era la secretaria de papá. Me alegro mucho. Nunca terminaré de agradecérselo. Presiento que mi padre también. ¿Dónde está él? Dentro de 10 minutos tenemos una reunión dificilísima. Y dice que lo disculpe. Es muy triste, ¿verdad? Muy triste. Que después de 3 meses de ausencia me atienda por secretaría. Hay una carpeta con asuntos pendientes así de alta. Apenas esté así de baja, el señor Balboa volverá a ser el padre de siempre. Uy, papá tocó clarín, todo el mundo cuerpo a tierra. Encantado. Encantada. Y que te sea leve, trabajar con mi padre es como ir a la guerra. Sí, pero a mí me gusta trabajar, ¿eh? ¿El té? ¿Cómo lo tomas? Con azúcar. No, digo si lo tomas sola. Sola y en un rincón, señor Lancero. Hasta siempre. Y gracias. Hasta mañana. En casa quiero practicar con la guitarra y es un infierno. A mi viejo lo sacas de Gardel y no entiende ni la tabla de tres. Los padres son todos iguales. Es una cosa de locos. Yo en casa no tengo problema. Mi hermana es muy complaciente. No la de Chávez así, queda feo. Complaciente para la música, con ella no te metas. ¡Papanático! A mí me toca mi hermana y es como si me tocaran la hernia. Vos no tenés hernia. Claro, pero si seguimos ensayando al puro botón, me va a salir. Muchachos, hablé con Hernández. Arregló la grabación fantasma. Gorgon, para mañana a las 8 de la mañana. ¿Y cómo hago para levantarme esa hora? Únicamente que venga tu hermanita y me despierte con un beso en la frente. ¿Y si te despierto yo con una patada en la cabeza? ¡Con mi hermana no se meta! Tranquilo, que si tiene tu cara, nadie va a meterse con ella. Bien. Están equivocados. Acabo de conocerla y es muy bonita. ¿Vieron? ¿Vieron? ¡Ojo vos, eh! ¡Ojo vos! Sonrisas de una noche de verano, lágrimas de invierno son. Con la luna y en la playa de la mano, jugábamos riéndole al amor. Y el invierno que llegó, maltratando a nuestro amor, ya la luna no brilló, y este cielo estrellado se nubló. Sonrisas de una noche de verano, lágrimas de invierno son. Con la luna y en la playa de la mano, jugábamos riéndole al amor. Pero todo terminó, esos días no son más, la rutina ya borró este mundo en que vivíamos los dos.
de una noche de verano, lágrimas de invierno son, con la luna y en la playa de la mano, íbamos riéndole al amor. Y el invierno que llegó, maltratando a nuestro amor, ya la luna no brilló, y este cielo estrellado se nubló. A sus gratas órdenes, etcétera, etcétera. Haga 4 copias y las mande inmediatamente por vía aérea. Buenos días, Alejandro. Buenos días. Permiso, señor. ¿Quería verme, Hernández? Sí, señor. Hemos hecho una grabación y desearía que usted la escuchase. ¿Grabación de quién? Permiso, señor. ¿De quién? Son unos muchachos, aficionados, pero tienen un estilo particular. Y el muchacho que canta podría colocarse en poco tiempo. ¿Está lista la prueba? Ya habrán terminado de copiarla. Tráigala, la escucharemos. Sí, señor. Señor, como para mí la disciplina de la empresa es sagrada, debo comunicarle que esta mañana se ha efectuado una grabación fuera de término. ¿Es esa grabación a la que le di a Hernández? Sí, señor. Bueno, pero si es un muchacho desconocido, ¿vale la pena? Perdón, señor, pero no tan desconocidos. Porque el que canta es su hijo, el señor Donald. ¿Está seguro de lo que dice? Siempre estoy seguro de lo que digo. Sobre todo cuando un intrigante quiere que el hijo se levante contra la voluntad del padre. Adelante. Él dijo, señor. ¿Quiere dejarnos solo un momento, Dorota? Usted manda, señor. Deme. ¡Señor! ¿Entiende, no? Creo que sí. Usted sabe perfectamente qué designios tengo yo con respecto al porvenir de Donald. Y sin embargo se deja convencer por él. Y organiza toda esta maniobra con el infantil propósito de engañarme. La idea de que grabasen fue mía. Su hijo se negaba por respetar a un padre que no lo comprende. Y no me convenció él a mí. Fui yo que tuve que convencerlo a él. Para el caso, es lo mismo. Usted y él se pusieron de acuerdo. Y en mi empresa necesito empleados, no cómplices. Por lo tanto, es muy triste que deba prescindir de sus servicios. Hay algo más triste, señor. Y es que nosotros reconozcamos en el chico condiciones sobresalientes y el único en ignorarla sea precisamente usted. Donald es un hombre. No tiene por qué tratarlo de chico. Si me sale tratarlo así será porque lo conozco desde que nació. O tal vez porque lo vea tan desamparado. ¿Ocurre algo, señor? Nada que no pueda remediarse. Arroje al canal esa basura. Sí, señor. ¡Hola, Donna! ¡Poquitito! ¿A qué no sabes que tengo acá? No sé qué. Esto te lo traje para vos. Es un regalito. A ver si te gusta. Toma. Ta-tan, ta-tan. A ver, abrilo, abrilo. Qué suspenso, ¿eh? A ver, yo te ayudo. ¡Qué fenómeno! ¿Dónde lo compraste?
dónde? ¿En dónde? En una juguetería. ¿Qué haces, Coco? Hola. Quiero que me entre solo en el Coco. Andamos atrás de la mamá, anda. ¡Mamá! Voy a saludarla. Vos esperá. Con vos tenemos que hablar de algo muy serio. ¿Serio? ¿Qué? Me los conozco de memoria, a Chiche, a Bebe, a Lolo y a vos. Ustedes ven un buzón con polleras y se van de cabeza. Por eso quise siempre que mi hermana se mantuviera al margen de ustedes. Pero me pediste empleo para ella. Ahora es la secretaria de papá y necesariamente tengo que verla. Y no te basta verla en la empresa para que también tengas que verla aquí. Hace 5 días seguidos que venís a esta casa justo cuando Alejandra está por llegar del trabajo. Me traigo juguetes a Puchito. Vamos, flaco. El rebusque de laburar es el hermanito menor, es más viejo que el gaucho a caballo. Vos traes un juguete para llevarte otro. Mi hermana te gusta. ¿Y eso qué tendría de malo? Que mi hermana es sagrada. Ah, sí. Decime, ¿tu madre es sagrada? También. Y sin embargo, ¿alguna vez le gustó a tu padre? Sí, pero es distinto. Papá era un hombre serio y a vos te conozco la historia. Pero en este caso, Coco, tu hermana... Es sagrada. Sagrada. Oye, Coco, no puedo decirte que esté enamorado de tu hermana, pero sí que me gusta mucho. Coco, Donald, ustedes lo saben. Tu padre despidió a Hernández por la grabación Fantasma. No, no puede ser. Hola, Donald. ¿Qué pasa? Papá, ¿qué has hecho con Hernández? Ah, ya te enteraste. Durante 15 años fue el más leal de tus empleados. ¿Y lo pones en la calle porque lo obligué a que me ayudaran lo único que me gusta? Un empleado leal no engaña a sus patrones. Él dijo que la idea de la grabación fue suya. Además, los gustos tuyos los determino yo. Pero es que mintió para no ponerme en un compromiso. Lo hizo por el cariño y la confianza que me tiene. Además, no tenés por qué determinar mis gustos. He nacido para la música y Hernández lo sabe. Pero mi padre no. Entonces, ya que te entiende tanto, ¿por qué no te vas con él? ¿Qué fue lo tuyo, papá? ¿Una ironía o una invitación? ¿Una invitación a qué? ¿A irte de casa? Sí. Por favor, Donald. Cuando un muchacho incapaz de ganarse la vida depende de un padre generoso, nunca se va de casa. Esa es tu opinión, papá. Pedirte que reveas tu actitud, estás equivocado. Nunca reveo mis actitudes, papá. Una de las pocas cosas buenas que aprendiste de mí. Además, semejante rasgo de audacia en un hijo mío no deja de disgustarme. Eso sí, voy a advertirte algo. ¿Qué? Como ves, yo no hago dramas. No es mi costumbre. Por eso sencillamente te digo que a esta casa solo podrás volver cuando hayas vendido las materias que te faltan y seas el empresario que yo quiero. No el iluso de la guitarrita como pretendes ser vos. Buenas noches y buena suerte. Gracias, papá. Perdóname, Donald, pero hiciste la gran macana del siglo. Tu obligación era mantenerte leal a tu padre y no a un extraño. Usted no es un extraño. Yo lo quiero a mi padre. Pero el estímulo que he encontrado en usted, no lo encontré en él.
Es que yo tengo alma de tío, y los tíos somos más complacientes. La obligación de los padres es mantenerse severos, mientras nosotros que vivimos sin compromiso, ¡meta jarana! Meta jarana no, Hernández. La cuchada que nos hizo le costó el puesto. Mejor. 15 años encerrados en esa oficina, ya empezaban a ahogarme. Y ustedes son el aire libre. No sé si somos el aire, pero que vamos a vivir del aire, se lo aseguro. Es cierto. No, 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 calma, no hay que apichonarse. Ahora mismo nos vamos al canal. ¿Al canal? ¿Nos van a contestar? ¡Qué pegada! ¡Vamos cuando debutamos! Calma, calma, vamos a ver a los muchachos macanudos que pueden darnos una mano bárbara. ¡Rac-tac-tac-tac! Camino a la ciudad. Me decían mis amigos que nací para triunfar. Llevo mi guitarra al hombro. Voy camino a la ciudad. Con un fenómeno. Muchachos, se hizo. Los náufragos van a Mar del Plata y nos llevan de complemento. ¡Tata, catata! ¡Soldo! A veces pienso que mi padre está encerrado en un círculo egoísta y no le importa nada de mí. Estás equivocado. Cuando hoy me pidió que devolviera tu pasaje a Mar del Plata, estaba muy triste. Bueno. En medio de tantos inconvenientes, se nos da esta casualidad. ¿Qué casualidad? Vas a la convención de Mar del Plata con mi padre. Y los náufragos nos llevan de relleno. ¡Ah! ¡Pero esto merece un brindis! ¡Por Mar del Plata! ¡Por la ciudad feliz! Cuando nos
esto es sol. Esto es vida. ¿Y esto qué es? Mamita querida. Tranquilo, Tarzán. A ver si te perdemos y no podemos debutar. Buen boco, una. Sobre el cielo azul, una nueva luz llena de amor, y en el aire una canción me habla de ti. Acaricia tu mirada, la nostalgia de mi soledad, y tus manos tibias dan felicidad. Entonces todo es diferente, casi sin hablar, pues está entre tus labios mi emoción. Canta la espuma del mar y los pájaros al murmurar cubren con su dulce voz nuestra emoción. Entonces todo es diferente, casi sin hablar, pues estalla entre tus labios mi emoción. Porque yo sé, siempre las liga todas. De 15, 80, todas le vienen bien. Sí, sale al padre. Me cimentaron que al viejo no se le escapa una.
las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar. El viento y la arena no me dejan ver que eres una ola muy pronta a romper. Tiritando, caminando por la playa, veo la espuma de tu amor desvanecer. Las olas y el viento y el frío del mar, el frío de tu alma y hace tiritar. Las olas y el viento y el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar. Las olas y el viento y el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar. Tendrá todo el día libre, hasta la tarde. La convención será bastante brava. Yo estaré allí. Todos estaremos allí, pero la única imprescindible será Alejandra. Gracias. ¿Pero no cree que me sobreestima? No, nunca sobreestimo a nadie. 2 meses a mi lado alcanzaron para que usted domine nuestros problemas mejor que yo. Señor, mejor que usted, imposible. Para sus encantos femeninos, no hay nada imposible. Perdón, ¿el señor Greco? Yo. Lo llaman por teléfono en la cabina de la derecha. Gracias. Permiso. ¿Piensa ir a la playa, Alejandra? Me encanta tomar sol. Lástima que no pueda acompañarla. Tengo que trabajar. Me ofrezco a acompañarla. Usted se queda conmigo. Exactamente lo que pensaba proponerle. ¿Le gusta bailar? Sí. ¿Llamó por teléfono? La señorita del 113. Quería darme la hora. Si le hago una pregunta, ¿usted no se molesta? Creo que no. A mí lo que me molestan son las respuestas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Extraña a su hijo? Bueno, aunque Donald esté equivocado, es mi hijo, ¿no? ¿Y le gustaría que regresase? Él sabe que puede regresar después que haya aprobado sus exámenes. ¿Su
pensamiento está en otra cosa, en la música. No quiero que mi hijo sea un iluso más, luchando por sobresalir. ¿Entiende? Bueno, vamos a suponer por un instante que Donald llegara a ser un artista sobresaliente. Él sabe que entre nosotros hay un pacto. Cuando él cumpla su parte, yo cumpliré la mía. ¿Mm? La felicito. ¿Por qué? Ha cumplido usted su último examen de secretaria perfecta. ¿Qué examen? Baila usted muy bien. Campeón, lo que pasa es que también fui joven. Hasta mañana. Hasta mañana. Y gracias, ¿sí? ¿A qué hora actúan? Alrededor de las 11. No me vayas a fallar. ¿Y si tu padre me invita a comer, qué hago? Busca un pretexto. A las mujeres siempre les duele la cabeza. A lo mejor me duele en serio. Tu padre dice que la reunión promete ser tormentosa. Complicar a una chica en un congreso de hombres. Haceme el favor. Soy la secretaria perfecta. Anoche probé la última materia. ¿Última materia? Bailé con tu padre y me puse un 10. También hablamos de vos. Ah, ¿todavía recuerda que tiene un hijo? Tu padre está equivocado, pero te quiere. Hicieron un pacto, ¿no? Sí. Bueno, cumplí tu parte y él cumplirá la suya. ¿Y de dónde saco la voluntad para rendir exámenes que son un martirio? Ya está. Cuando volvamos a Buenos Aires, yo te ayudaré a preparar las materias que te faltan, ¿querés? Estudiar junto a la chica que a uno le gusta debe ser tan lindo como fácil. Bueno, señores, dentro de un mes se realiza en París la convención anual del disco. Ustedes ya saben lo que yo me propongo. Tomar el control absoluto de la zona europea para el lanzamiento de discos en colores. No puede ser, es una locura. Pero claro. Eso es absurdo. Irrealizable. Mi secretaria ha hecho un análisis del mercado. Ella expondrá las conclusiones a que hemos llegado y después de escucharla ustedes dirán si verdaderamente mi idea es absurda e irrealizable. Señores, les pido solamente unos minutos de paciencia. Tratándose de usted, lo que necesite. La música tiene sol. El sol es la clave. Vivimos la era del sol, de la música y del color. Haremos discos de colores. Le cantaremos al amor. Las etiquetas serán flores y nuestro emblema un sol mayor. La música tiene sol, el sol es la clave. Vivimos la era del sol, de la música y del color. Haremos discos de colores, le cantaremos al amor. Las etiquetas serán flores y nuestro emblema un sol mayor.
la música tienes, el sol es la clave. Pienso en mi hermana. Yo también. Me aseguró que vendría. Donald, vos sos mi amigo, pero yo soy de familia siciliana y entre nosotros primero viene la honra y después la amistad. ¿Cuándo se casan? Espera dos cosas. Que triunfemos primero y que Alejandra me acepte después. Lamento que no pueda acompañarnos a comer esta noche. Tengo un dolor de cabeza terrible. Comprendo. La batalla fue dura, pero triunfamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Le dije que usted ya me resulta imprescindible? Gracias. Dentro de un mes viajaré a París. Con Barotarán, naturalmente. ¿Podrá acompañarnos? No creo que mi familia me lo permita. Entiendo. Prejuicios. Mi madre y mi hermano son un poquito antiguos. No se disculpe. Los prejuicios de una señorita suelen ser un adorno muy agradable. Gracias por el ramo que tuve la gentileza de mandarme. No ha sido gentileza, sino gratitud. Que termine su dolor de cabeza. Hasta mañana. Hasta mañana. La espero con un coche en la puerta, apúrese. Ay, Greco, nos estamos jugando el puesto. Ya lo sé, pero vale la pena. Me desperté una mañana y salí a caminar. Noche que mi amor iba a encontrar. En la calle yo la vi, por el parque la seguí, la reconocí. Me miró y la miré, es divina yo pensé y me enamoré. Ella siguió caminando y yo la quise alcanzar. Se perdió entre la gente y no la pude encontrar. Si yo la volviese a ver, le hablaría de mi amor, de mi vida y de mi soledad. Un presagio tengo yo, que hoy encontraré otra vez a mi amor. Yo la vi, por el parque la seguí, la reconocí. Me miró y la miré, es divina yo pensé y me enamoré. Ella siguió caminando y yo la quise alcanzar. Y se perdió entre la gente, no la pude encontrar. Yo la volviese a ver, le hablaría de mi amor, de mi vida y de mi soledad. Un presagio tengo yo, que hoy encontraré otra vez a mi amor. Un presagio tengo yo, que esta noche encontraré a mi amor. Hola, Quiroga, ¿cómo te va? Esos chicos son mayúsculos, especialmente el que canta. Me dijeron que son tuyos. Los estoy variando, a lo mejor me salen buenos. Ya te salieron buenos. ¿Cuándo vuelven a Buenos Aires? Pasado mañana, aquí solamente los pude enganchar dos noches. Vos tenés mi teléfono, no dejes de llamarme. A lo mejor sale algo que puede convenirnos a todos. Te llamo.
¡Qué susto! Creí que no llegabas. ¿Te gustó? ¡Bárbaro! Muy bueno. Mirá que entiendo de música, ¿eh? Pero también entiendo otras cosas. Ya es demasiado tarde para mí. La dejo en las mejores manos. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por todo, Grico. Por favor. Si sos un poco hijo de todos nosotros. Adiós. Gracias. Mirá que uno encuentra gente buena en el mundo, ¿eh? Hernández perdió su puesto por mí, Greco se lo juega y los náufragos nos ayudan como si fuésemos hermanos. Esa niata tuya. Adelante. Permiso, señor. ¿Qué pasa? Bueno, mire, señor, nadie más enemigo yo de las delaciones, pero nos hemos hecho responsables de una niña. Y dentro de mi corazón la siento como si fuera hija mía. ¿De una niña? La señorita Alejandra no está en su habitación. ¿Cómo lo sabe? Bueno, la mucama de servicio me informó que la vio salir y todavía no ha regresado. Bueno, ¿le dolía la cabeza? ¿Habrá salido a caminar un rato? ¿A tomar un poco de aire? Ah, no. Yo confío en la conducta honorable de la señorita Alejandra. Pero me sorprendió su salida a estas horas de la noche. Por eso creí mi deber informarle. Ve a ver, Rotarán. Yo solamente tengo autoridad con mi secretaria en horas de trabajo. Buenas noches. Buenas noches. El viaje y salimos en el avión de las 9. A mí me quedan todavía 2 días más. ¿Cuánto tengo que esperar? ¿Para qué? Para decirte que te quiero. Qué exagerado. 2 días pasan como un soplido. ¿Y después del soplido? ¿Qué me vas a contestar? Que nos hemos hecho una promesa y que vamos a cumplirla. ¿Promesa? Yo a ayudarte a estudiar y vos a recibirte. De acuerdo, si estudio junto a una extraña, no habrá lección que me entre en la cabeza. Ahora, si es con mi novia,
Ya será otra cosa. ¿Prometido? Prometido. ¿Frente a qué testigos? Bueno, la playa, el mar, vos, yo y nuestro amor. En una playa junto al mar, a ti te quise enamorar. Estando solos nos amamos, era una noche para amar. En una playa junto al mar, a ti te quise enamorar. Y al mirarte me di cuenta que te podía besar. Las estrellas brillaban y nos envidiaban al ver nuestro amor. Y la luna asombrada nos iluminaba con su resplandor. En una playa junto al mar, a ti te quise enamorar. Estando solos nos amamos, era una noche para amar. En una playa junto al mar, a ti te quise enamorar. Playa junto al mar, a ti te quise enamorar. Estando solos nos amamos, era una noche para amar. En una playa junto al mar, a ti te quise enamorar. La 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 la. La la la. En una playa junto al mar, y te quise enamorar. La 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 la. En una playa junto al mar. Buenos días, señor. Buenos días, Alejandra. ¿Habló con su familia? Ah, sí. Sí, señor. ¿Qué le dijeron? No puedo acompañarlo a París. Ay, ay, ay. Me hubiera hecho usted tanta falta. ¿Quiere que yo hable con su madre y con su hermano para tratar de convencerlos? No, no, señor. Es una resolución que yo he tomado junto con ellos. ¿Por qué? Tengo un alumno particular a quien no querría descuidar ni un solo instante. ¿No gana aquí lo suficiente? Sí, más de lo suficiente. ¿Entonces? ¿Cómo pierde un viaje a París por culpa de un alumno particular? Es un alumno muy especial, señor. No se trata de intereses, sino de sentimientos. ¿Y cómo voy a hacer yo para estar un mes lejos de usted? Ay, no creo resultarle imprescindible, señor. Además de rotaramba con usted, ¿no? Sí, pero no me gusta bailar con él. En fin, me resigno. Ya hablaremos a mi vuelta. De muchas cosas hablaremos a mi vuelta. ¿Cuánto tiempo te dijo que estaría en París? Un mes. Ni se preocupó por despedirse de mí. Si él tiene su carácter, vos tenés el tuyo, ¿eh? Es inútil, mira. Me reciba o no me reciba, vamos a chocar siempre. No busques pretextos para remolonear. Vamos. Bolilla 4. A grandes rasgos, el movimiento general de los salarios se regula exclusivamente por las... ¡Donald! Estuve con Quiroga, te arregló una gira de 10 presentaciones seguidas. ¡Hasta Nueva York no paramos! ¿Oíste? Voy a tener la semana íntegra ocupada. ¿Cómo voy a poder cantar en 10 sitios y rendir 5 materias? ¡Ah, no! Siempre queda un poco de tiempo entre club y club.
Que Dios no lo permita, pero Donald tiene la materia sujeta con alfileres. Y seguro que lo hace en bolsa. Seguí siendo una alimaña de esas que se comen los choclos. Ah. Chiche tiene razón. Donald no pudo prepararse bien. Si se acuesta a las 5 de la mañana y a las 8 está en pie. A pesar de eso, quédense tranquilo, que no nos puede fallar. Compañeros, siempre fuimos compañeros, de alegrías y tristezas, en la escuela y en el bar. Compañeros, siempre fuimos compañeros, de momentos tan felices que no puedo olvidar. Y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos y todo se olvidó. Yo vuelvo a recordar tu carita tan alegre cuando yo a ti te dije. Chiquenengue, siempre fuimos compañeros, chiquenengue, de alegrías y tristezas, en la escuela y en el bar. Compañeros, chiquenengue, siempre fuimos compañeros, chiquenengue, de momentos tan felices que no puedo olvidar. Y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos y todo se olvida. Tu carita tan alegre, que cuando yo a ti te dije, con tu mayor igual. Compañeros, chiquenengue, siempre fuimos compañeros, chiquenengue, de alegrías y tristezas, en la escuela y en el bar. Compañeros, chiquenengue, siempre fuimos compañeros, chiquenengue, la 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 la. Este viaje ha sido muy importante para mí y me ha hecho pensar en muchas cosas. Me imagino en grandes negocios que en sus manos jamás fallan. No se trata de eso. He decidido rehacer mi vida. No me diga que piensa casarse. Sí, con la mujer de la cual me he enamorado realmente. Mire, este es el regalo que le traigo. ¡Fabuloso! Pero, ¿y quién es ella? No nos apresuremos. Supongamos, Berrotarán, que no me acepte. Vamos, ¿quién no aceptaría un hombre como usted? Señor. ¿Contenta? Mucho. ¿Y mañana? Tu gran noche. Sería más grande si no me faltase papá. Si no te faltará. Anunció su llegada. Y estoy segura que él también cumplirá con lo pactado. En la una. Mañana debutamos y el rocío podría perjudicarte la voz. Yo no veo que caiga ningún rocío. Pero va a caer. Está en el diario. Alejandra, vamos adentro. Cuando nos casemos, este tipo no entra en casa. Hasta mañana. Hasta mañana. Pero
¿qué significa esto? Que durante su ausencia han ocurrido varias cosas. Usted sabe cómo pienso con respecto a mi hijo. Entonces, ¿por qué me desafía con esta novedad tan poco agradable? Porque también tengo para usted otra novedad. Los exámenes de Donald. Y todos aprobados. Él cumplió su parte del pacto. Ahora le toca a usted cumplir la suya. Podía fallar, ¿eh? De locos, de locos. No esperaba, papá, pero viniste. Cumpliste tu palabra. Yo cumplí la mía.
Volverás a casa esta noche. Mejor mañana. Esta noche no puedo abandonar a mi mejor compañero. Acérquese, Hernández. ¿Recuerda dónde es su oficina? Tengo buena memoria. Lo espero allí mañana. A la hora de siempre. Espérame a mí también. Quiero hablarte de algo muy importante. Lo más importante de mi vida. Muy bien, Donald. Y si es algo tan importante en tu vida, cuenta conmigo. Yo siempre dije que este chico no había nacido para ejecutivo, sino para artista. Alejandra, venga, por favor. Buenos días, señor. Señorita Alejandra Romano. ¿Cómo? No me interrumpa. Hace 5 meses usted apareció en ese ventanal y la buena suerte entraba con usted. En esos 5 meses maravillosos hemos compartido una lucha que me devuelve a los viejos sueños y nuevamente me enseña a vivir. En nombre de esta vida nueva, voy a formularle una pregunta. Señor. ¿Sigue escribiendo? Sí, señor. Una pregunta que tal vez me signifique la pérdida de mi secretaria. ¡Hey! Hola. Buenos días, papá. Vengo a darte mi noticia bomba. Es que en estos momentos estoy en un dictado muy importante, Donald. Lo que quiero decirte es más importante que cualquier dictado. Ya sé de qué se trata. Me cumpliste y te cumpliré. Cantarás con nosotros. Grabarás con nosotros. ¿Y quién piensa en eso? No te hablo de grabaciones ni de contratos. Te hablo de Alejandra. ¿Alejandra? Sí, papá. Nos queremos y vamos a casarnos. ¿Alejandra es mi secretaria? Pero podría ser mi mujer. Oíme, que no vengo a buscar un consejo. Vengo a que nos felicites. ¿Qué me decís, papá? Que me estás interrumpiendo el dictado más importante de mi vida. Espérame fuera, Teresa. Después seguiremos hablando de esto. Bueno, como quieras. Por favor, señorita. Pues, señor. Siéntese, aún no he terminado de dictarle. Es natural que un hombre como yo, después de haber obtenido para la empresa una solidez inquebrantable, decida ausentarse por 2 años en viaje de descanso. Dicho viaje lo realizaré solo. Dejando a mi hijo al cargo de la empresa. Pero, debido a su probable incompetencia, ruego que usted siga ejerciendo, junto a él, su actual cargo de secretaria, para conducirlo y aconsejarlo. No solo en la empresa, sino en la vida. Ya que aprovecho esta oportunidad y pido su mano para mi hijo Donald. Atentamente es suyo. No hace falta que haga copia. Señorita Alejandra. Antes de que ustedes se casen, quise adelantar mi regalo. ¿Me permite?
Señor, ¿quiere tomar un whisky? Sí. ¿Usted es aquí? Sí, señor. Cumpliendo órdenes superiores. Ahora somos dos para cuidarlo, por si lo secuestran.